Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Había dicho que iba a bajar el camión y la moto, la motoniveladora, pero he pensado, ostras, ¿y si tengo que hacer el otro trozo? Es decir, cuando acabe este sale el otro trozo y tengo que volver a traerlo todo. Así que lo que voy a hacer, como me pasó con este trozo, que este lo hicimos nosotros, bueno, lo hice yo. Que ya me lo llevé todo, lo he tenido que volver a traer todo. Pues lo que voy a hacer es dejarlo aquí. Si me sale el otro trozo de calle, lo cojo, ya lo dejo todo terminado. Y una vez lo termine todo, que falta que el trozo de allí, pues ya me lo llevo todo. Así que lo único que sí que me voy a llevar es este camión. Espera, espera, que quizás no me lo tenga que llevar, que quizás el trozo de aquel sí que haya excavación. Este no, porque ya venía la zanja hecha. Pero en este sí que había excavación y quizás en aquel también. Lo voy a dejar aquí, va. Lo voy a aparcar bien, que no moleste. Detrás de la moto. Todas estas dos máquinas ya se quedan en en esta calle, que aquí creo que no van a molestar. Creo, esperemos que no. Vale, estás aquí aparcadas. No sé si aparcadas en el otro lado, que estaba más lejos de la obra. Las luces. Luces. Vale, ahora sí. Que es precioso de narices este camión, ¿eh? Este color me encanta, tío. Y el camión tiene un diseño que es chulo, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a la moto, la Case, que me ha ido muy bien. Porque la CAT, un fracaso total, tío. Lo tengo que decir, las cosas claras. No me ha gustado la CAT. No era capaz de empujar ni de montarse encima la grava. Esta con la cuchilla va de coña y ya me quedo con este. Ni siquiera, creo que ni voy a probar otra vez la CAT. Esta ya me va bien. Es una buena moto. Vale. Ahora, tenemos que ir a buscar el rodillo porque tenemos que compactar. Como habíamos dicho que queríamos subir los dos que tengo, tanto para compactar tierras como el de compactar alquitrán. Pues voy a mirar a ver si primero los puedo poner en la góndola roja. Yo creo que no me va a dejar dos máquinas en la misma góndola, en la roja. Pero en la verde estoy convencido de que sí que puedo llevar las dos, porque hay espacio suficiente. Así que vamos a probarlo. Va, vamos aquí, no aquí. Y máquinas. Tenemos esta. Bueno, claro, no puedo. Vamos a coger la tractora nueva. Para eso la compré. Ya está preparada, por suerte. Mira, ya la tenemos puesta. No, espera, habíamos dicho que quería primero probar la roja. Bueno, vamos a probar primero la roja. Si vos crees que esta es muy grande, a ver. Porque la moto. Un rulo. Los dos aquí sí que me entran, ¿eh? La otra góndola, a ver, tengo que sacarla porque estaba dentro, ahora me he acordado. Está perfecta, vale. Sacar el camión, como está el man, va, perfecto también, venga. Estoy por comprarme otra tractora, ¿eh? Dejar esta para ir a buscar materiales con la plataforma y comprarme otra tractora. Bueno, ahora no va. Vamos a coger el camión. Dejar una tractora para este camión. Ahí esta góndola. Este para la plataforma. Y el que hemos comprado grande. La cámara de los demonios, tío. Es que no me deja. Va a girar. Hija de su madre. No me deja en serio, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer para girar la cámara de la forma que yo? Joder. A ver si conduciendo. Ahora. Es que no entiendo por qué te hace eso la cámara, ¿eh? Mira, mira, pero ¿por qué me cambia? No me va bien si me cambias. Joder, no me cambies de imagen. Joder, macho. Vaya mierda, pinchando un palo, en serio, ¿eh? Qué rabia me da cuando hace eso. Quiero la cámara estática, ¿eh? Vamos a mirar. Voy a mirar una cosa, que quizás es que lo tengo activado aquello. Que de verdad que me saca de quicio eso a mí. Controles de la cámara. Contador.
Mantener controles de la cámara, mando. Esto es el mando. Controles de la cámara con ratón. No. Siempre. Dinámica de la cámara, ninguna. Lo tengo bien. Esto es para mandos. Seguridad del ratón, cámara, no. Está todo bien, tío. Esto, a ver. No, 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 siempre. Quiero tener el control siempre yo. Yo estoy pensando. ¿Dónde está? Quizás es este que lo tengo que poner en bajo. Lo voy a probar a ver. Si ahora voy a desengancharla otra vez. No me deja así. Enganchar si sí, puedo desenganchar no. Voy a probar a ver qué hace ahora. Si puedo girar la cámara. No, porque ahora es, ¿veis? Va más lenta la cámara. Y no me gira. Vale. Pues ninguno. Me parece que era ninguno. Bajo no. Ninguno. Ahora tengo libertad. Sí, pero para hacer esto no. ¿Veis? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se cambia sola? No me gusta. Vale. Vamos a sacarla. Vamos a mirar si me entran las dos máquinas. No me entran aquí, de que no. No me van a entrar aquí. Y estoy perdiendo el tiempo. No me van a entrar. Esto lo tendría que haber probado fuera de cámara. Creo que este trozo quizá lo voy a cortar. ¿Dónde está el rulo pequeño? No lo hemos sacado. Y además tengo que separar más la góndola. No voy a poder entrar con el rulo. Uf, justito para las dos, ¿eh? Además quiere meterlas, tienes que meterla como diga el juego. Así que no va a decir que no hay de la China. Es que no sé por qué estoy haciendo esto sabiendo que no me va a entrar. Te encárgalas en la verde, que allí sí que te entran. ¿Sabes por qué quiero hacerlo con esta? Porque si quiero hacer el otro tramo y me dejan excavar, tengo que bajar otra vez la góndola para ir a buscar la giratoria. Y he pensado, si puedo subir con esto, estas máquinas, pues la hago con esta y dejo la otra para. Me va a dejar. No me deja, no, no, no me entran las dos. No me entran las dos. Si no hago dos viajes. Va, voy a hacerlo con la verde. Sí, voy a hacerlo con la verde. Y así me llevo las dos máquinas tú. Si tengo que volver a buscar la giratoria grande, ya dejo todas las máquinas allí. Ya. Ahí. Siempre me equivoco de botón. Siempre, ¿eh? A ver, esto. Y me monto por el pasajero. No perdamos más tiempo. Un poco más. Y aquí sí me va a dejar, ya veréis. Estoy convencido que aquí sí que me deja subir las dos. Si me dice que no, me llevo una a una con la roja. Y tengo el deportivo, que no me da tiempo de cogerlo. Tanto trabajo. Voy a subir primero las dos antes de atar nada. A ver si puedo atarlo aquí, si me deja atarlo. Un poco más centrado, a ver, aquí. Si me deja atarlo aquí, lo ato y si no lo desato y ya meto la otra. A ver. El camión y la giratoria. No, sí, la giratoria era, ¿no? No me dejaba hacerlo. Vale, esta se queda aquí. Vamos a sacar del garaje la otra, que creo que todavía está encerrada. Ruta pequeño aquí. No, está afuera.
¿Dónde está? A ver. Oh, mira dónde estaba, no la veía. Vale. Sí, mejor esto. Perdí mucho tiempo haciendo las pruebas, ¿eh? Pero mejor esto que... Así ya lo sabré, que podré llevar dos máquinas a la vez. Pequeñas, ¿eh? Grandes ya no. Yo creo que sí, lo voy a dejar. A ver, aquí mismo va. Vale, sí, me deja llevármelas. Perfecto. Vamos allá. Vale, para salir, prefiero salir por allí que no hay semáforo. Vale, tenía que haber sido la góndola el mismo color que el camión o el camión, no, igual que el camión, pero bueno, ya me gusta, ya queda bien el conjunto. Y no sé si tirar recto, a ver cómo está el semáforo, verde o rojo, está en rojo. No pasa nada que lleva, ahora nos toca a nosotros, venga. Tú, que estoy saliendo con un bichaco, no te metas. Tío este. Mira, ¿ves? Nos toca a nosotros, ¿no? No, todavía nos ha puesto en rojo. Ahí en verde. Ahora se ve, sabía yo que nos tocaba ahora a nosotros. Vamos adentro. ¿Estoy diferente al otro o qué? Sí, es diferente, ¿no? Los detalles son diferentes. Uy, yo tengo que dejar salir a este. Venga, vamos allá. Sale un poquito afuera, que hay recta aquí. Que me va menos que ya veis que de por nada que muevo el volante. Y ahora si puedo excavar la otra parte del rebaje, tengo que bajar esta góndola a buscar la giratoria grande. Ah, los coches van más rápido que los camiones en este juego, vale. Voy a meterla adentro que me la voy a pegar. Este no tira más, ¿no? Pues venga, la nota se ha dicho. Verdad, que la dirección. Tengo que mirar a ver si encuentro algo para quitar zona muerta de los juegos. Lo he intentado con aquello de, mira, con el programa de True Master. Lo he intentado con otro que tengo, otro lo he descargado. Con lo de panel de control, no se puede. El juego sale con esta zona muerta, no se puede. No se puede quitar la zona muerta del volante. No es el volante, es el juego. Es que el juego en teoría está diseñado para jugar con mando, con típico mando de PlayStation. Sí que han dejado poner periféricos, es decir, los mandos y volantes, pero es como si no les hubiese interesado dejar digamos, dejarlo preparado para los mandos, con una sensibilidad correcta. No sé. Yo digo que yo este juego lo han sacado antes de hora. Todavía no está terminado. Y sospecho que es por un motivo muy simple. Porque hay otro juego que gracias a un mod tú puedes hacer esto. Excavar y construir y todo. Incluso tienes libertad en ese juego para hacer lo que te dé la gana, que es lo que estoy haciendo yo.
Y estoy hablando del farming, pero no el farming en sí, el juego, sino el mod, el Terraform. Yo creo que esta gente, al ver que sacaron un mod que podían hacer lo que estás haciendo aquí, se debió una cojona pensando que el juego, pues, si ya tienen el farming, ¿para qué van a comprar este? O, por ejemplo, gente que se compra este juego y dice, no, pero es que esto lo puedo hacer en el farming con el Terraform. Y yo creo que es por eso que lo han sacado ahora, para que el Terraform no sea tan famoso, o si alguien le da, el dueño del Terraform, el mod, le da por sacar un juego, pues que ya estén ellos antes que el Terraform. Que yo, por lo que tengo entendido, no es del farming, es un mod creado por una persona que no tiene nada que ver con el juego, exterior a lo que es la plantilla. Plantilla de desarrolladores del farming. Es lo que yo sospecho. Yo no digo que sea así. Pero es que han sacado un juego, ¿veis? Ese coche se ha comido al otro. Han sacado un juego que todavía no está del todo refinado. Está bien, se puede jugar, pero hay muchos defectos, muchos fallos. Coches que saltan. La IA no está del todo terminada. El 15 era cojonuda, os lo digo en serio, a mí me gustaba mucho la IA del 15. Pero hay cosas en este que aún se tienen que mirar de refinar. Y 7 años son muchos años para sacar un juego de PC bien terminado. A veces se trata de poder hacerlo o no hacerlo, sino a veces se trata del presupuesto. Yo creo que es una compañía chiquitina la que hace este juego y hasta que no han podido tener el presupuesto suficiente y las licencias, que en el vídeo anterior no me he acordado, las licencias de las marcas, digamos, pactadas o pagadas, pues no han podido pues sacar el juego antes. Voy a descargar aquí de culo. Así ya estaré girado, va. Pero eso sí, tendrían que hacer como en el farming, que pudieras graduar tú la sensibilidad y la zona muerta de los mandos. Eso, haciendo eso ganarían mucho. Yo porque he podido hacerlo con el mismo panel de control del PC, pero estos mandos me están dando mucho por saco. Si tú los pones sin calibrar en el calibrador del PC, verás que están los dos desequilibrado al máximo, joder, para atrás, ¿no? Y claro, gracias a ese programa que está en el mismo PC, el mismo Windows, he podido dejarlo bien. Hostia puta, qué mal va la dirección, de verdad, tío. En serio, va fatal, a poco a poco, venga. Contra más a poco vayamos, mejor. Tengo que girar el volante tanto que. Y hay tanta zona muerta que en el momento que llegas a la zona que gira, pues te gira de golpe. Vale, ahora tengo que separarme para poder descargar. Ahí. Va, sacamos rampas, puedo descargar bien, ¿no? Un poquito más. Va, sacamos rampas. Y ahora tengo que descargar primero este para poder usar este, joder, lo he hecho al revés. Pero bueno, ya lo tendré abajo. Y no me va a llegar. Pero ya había pensado de comprar ya las máquinas y el camión para asfaltar. El camión quizás sí que lo compre ahora. Esto ya lo dejo aquí. Vale. Camión quizás lo compre para el asfalto, para llevar asfalto, pero la máquina de asfaltar no, porque hostia, son 300, creo, ¿no? Vale, venga. Y ahora si me sale el otro trozo,
acabemos este, hacemos el otro trozo y lo dejamos todo terminado. Que yo estoy convencido que en el momento que hagamos toda esta redonda, aquí tendremos todo esto para hacer casas. Ya veréis. Pues están marcadas ya, están marcados los. Están los lindes ya marcados, con las escuadras marcadas. Vamos a compactar, va. Activamos el compactador. Estoy con cuidado de no pisar las rayuelas estas. Y ahora lo bueno sería no tener que sacar el rulo afuera, porque cogería tierra en la vida real. No pasaría nada. Bueno, no es aconsejable porque hay encargados que son un poquito tocados de las narices. Y si ven que estás compactando la capa final para echar el alquitrán y vas pisando tierra, son capaces de decirte algo. Bueno, no, es que te lo dicen. Hay unos que no les importa, pero otros que no quieren que hagas esto. Lo que estoy haciendo ahora, pisar tierra, pero después manchas la grava o el tutú, porque normalmente esto se hace con tutú, no grava. Tutú en realidad es una mezcla de piedra y tierra, grava y tierra. Entonces, yo no entendía por qué no podía pisar la tierra a donde no había tutú, si es lo mismo, es tierra con grava. Pero bueno, gente muy, muy da por saco en el mundo, tío. No, tan rápido no se puede correr cuando se compacta. Que una velocidad a 4 o 5 kilómetros por hora incluso es demasiado. Ahora tendría que parar el rulo y ahora aquí, por ejemplo, arrancar, volver a parar antes de tocar el alquitrán. Buah. No os creáis que es fácil, hacer este tipo de trabajos. No se puede pisar el alquitrán una vez está hecho. Ahí está el nivel donde tiene que ir la máquina a cogerlo. Cuando empieza a alquitranar, coge el nivel y la calle que ya está hecho. Si no, tienen que marcarlo y tienen que. Si no hay nada de alquitrán, ningún lado, tienen que ajustar ellos el punto exacto para, es decir, levantarla para saber el grueso, el grueso, sí, el grueso. Pero si ya tienen esta calle que sale, empiezan desde ahí, es decir, meten la máquina justo encima del alquitrán viejo y empiezan por ahí. Y no pierden tiempo calculando. Que no he estado mucho en alquitrán, esto lo he visto muy pocas veces cuando estaba en las carreteras. Yo no hacía carreteras, yo las construía, el tema de la excavación. Pero a veces ya empezaban a alquitranar, que nosotros todavía no habíamos terminado, y a veces me entretenía a mirar cómo lo hacían. En mi máquina, a veces no tenía trabajo, la giratoria que yo llevaba me viene un camión cada media hora o cada cuarto de hora, y después me ponía a hacer sudokus. Que aún no habían los móviles estos con pantallitas estas chulas. Si no, me hubiese puesto a mirar Netflix. No había. En aquella época no había. Cuando yo hacía carreteras, ¿eh? Después ya pasé una presa pequeña que hacíamos otro tipo de cosas y después la planta de compostaje.
No, antes de la planta de compostaje, que fue cuando vino la crisis, estuve de mantenimiento en un club deportivo. No encontré nada de mi trabajo. Dado que era el tema de la construcción, se fue toda la mierda. Así que tuve que hacer lo que encontré, lo que había. 4 años y medio en un club deportivo, sin fines de semana, solo tenía el sábado para descansar. No habían festivos. No habían festivos, no había nada, tío. Yo no tenía festivos, San Juan, bueno, los típicos festivos. Los únicos días que cerraban ese club era el fin de año y Navidad. Eran los 2 únicos días que cerraban. Todos los días de la semana estaban abiertos. Siendo festivo o no. Y solo tenía el sábado yo para descansar. El sábado, y si era festivo, entre semana o lo que fuese, a mí me daban por saco. Sí, todos mis amigos disfrutando y yo en casa durmiendo para poder levantarme. Que más de una vez empalmé. Tenía que poner a las 7 de la mañana. No, los fines de semana, el sábado, no, el domingo, que yo iba a trabajar el domingo. El domingo y los festivos empezaba a las 8. Lo que sí que los días de cada día a las 7 tenía que tener el club abierto. Tenía que abrir yo y también estaba la chavala que venía a la recepción. Pero el club lo había yo, ella solo abría la recepción y ya está. Pero el club no era pequeño. Había muchas cosas que activar, muchas cosas que enchufar. Menos mal que empezaron a ponerse a modernizarlo y ya desde la garita, es decir, desde la entrada donde estaba la recepción, ya se podían ir activando cosas, porque si no, yo tenía que ir abriendo luces al principio antes de que empezaran a hacer eso en la garita. Tenía que ir a cada habitación, a cada vestuario, a dar los botones. Era un club de hockey. Y tenía que vestuario por vestuario a encenderlos. Y con el tiempo, pues ya desde la misma garita, pues tú ya podías hacerlo todo. Y con botones y lo hacías. Vaya, está. Vale, esto lo dejaremos por aquí también, en la calle esa que no moleste. Porque si hacemos la otra calle, no, no, mejor aquí. Porque si lo dejo en la otra calle, seguro que molestará. Vale, más dinerito para mí. Venga, esto ya se queda aquí. Lo miramos en un momento. A ver si. No, aquí no me va a dejar. Mejor aquí. A ver si ya ha salido el otro. No, aquí. Ofertas, contratos. No, todavía no. Urbanización. No, esto no es. Será acabar este tramo y seguro que saldrá. Esto no puede ser. No, esto es alquitranarse. Será acabarlo. Acabar la calle y saldrá el otro trozo, seguro. Porque ya lo hizo. Vale, vamos a buscar la máquina de alquitranar. Vamos con la góndola verde. Es muy grande, pero bueno. Creo, hostia, me baja bien las rampas. Salir antes del camión. Sí, antes de cuentas. Bueno, ya me entendéis. A ver esto. Y hasta que no se plieguen, yo no puedo moverlo. Vale, ahora. Vamos con esta, que es demasiado grande, pero bueno, es lo que hay. Señal al suelo. No, mira, he girado bien, va. Podría comprarla, ¿no? Y el camión sí, el camión sí que lo voy a comprar. El man este va a llevar alquitrán, eso ya lo puedo comprar. Creo que vale 115, si no me equivoco.
Pues la máquina esta vale 300, tío, la para alquitranar. Que yo quiero la CAD porque tiene una tolva más grande. Bueno, me gusta la CAD porque tiene la tolva más grande. Y las dejan en el otro lado, vale, sí es verdad. Las han mincado para salir. Joder, tío, qué mal va, en serio, va fatal, ¿eh? Y seguro que la ponen aquí en este primero. Así que yo ya la dejo encarada así. No, para salir es por ahí, leche. Siempre quiero salir por ese rincón y ahí no hay salida. No sé qué hago. Es por aquí. Vale. Aquí mismo. Para sacar las rampas. ¿Están bajadas ya o qué? Quedan un poquito levantadas, pero bueno. Va. Vamos a salir, vamos a alquilar la asfaltadora. Y el camión. El camión lo voy a comprar, ¿eh? Sí, el camión lo voy a comprar. Después ya solo me faltarán la estripadora esta y la asfaltadora. A ver. Esta es que creo que son pequeñas de tolva. Y esta, ¿veis? Parece que tenga más. Va, me quedo con esta. No comprar, no, ¿eh? No, no, alquilar. Sí. Y el camión, sí. ¿Dónde está el man? Aquí. Venga, el camión, sí. Es lo único que hay, supongo, ¿no? Esto sí lo compro, va. Vale, vamos a llevar la máquina. ¿Qué más hay por aquí? Ah, mira, mira que hay aquí. Esta es la que viene, ¿eh? Cuando acabemos la calle tenemos que ir a hacer más pantallas de estas de para el sonido, acústicas, pantallas acústicas. Y en vez de hacerlo con la CAD, creo que lo haré con esta para probar a ver cómo va. Venga, vamos allá. Camión ya vendrá a buscarlo. Y ahora cargo eso. Justo el camión tenía que estar delante. No lo voy a, no lo puedo poner aquí al lado, no, aquí. No he tenido que poner allí. Esto gira mal. Yo lo tengo en Estados Unidos con las palancas del cambio este secuencial, con las palancas estas. Porque como gires mucho, ¿veis? Va sola. Cuando giras no tienes que dar gas, ya gira con. Vaya mierda, el camión enfrente, tío. Es que, ¿sabéis qué es lo bueno? Que cuando pisas el gas para darle gas, cuando estás girando, va más lenta que cuando dejas el gas. Ahora cuando gira no estoy pisando el gas, ¿veis? Y gira rápido. En cambio, cuando giro con el gas puesto, va lenta, no corre. No sube. ¿En serio? No se mueve ahora. Ahora. Decía yo, qué raro, si esta góndola va de coña. ¡Ah! No te cagues ahora, leches. Joder. Venga. Ahí. Ahí va. Voy a llevar primero esto. Lo dejo preparada. Ay, que tengo que atarla. Vale. Hostia, un momento, a ver. ¿Podría llevar la estripadora aquí? El rulo sí. Rulo pequeño para ir a alquitranar, pero la estripadora no sé. No creo. No, hoy tiene el brazo muy largo. La cinta es muy larga. Vamos, va. Vamos a guardar las rampas.
Y nos vamos para el curro otra vez de noche. Joder, tío, de verdad, tío. ¿Cómo le gusta la noche a esta gente? Vamos a poner los pirulos y las luces, aunque no se vean las luces, por si acaso pasa algo, no tengan excusa de decir, es que iba sin luces. No, yo voy con luces. ¡Ey! Que si solo he pisado el freno un poco, leches. ¿Y este qué? ¿Este qué? Madre, te lo parió. Ah, es verdad que he activado la niebla. La saqué porque no me convencía y ahora la he vuelto a activar para verlo. Hostia, la señal, tío. Joder. Voy a hacer una cosa, voy a ir a dar la vuelta por todo el. Así ya la dejo encarada y no tengo que ir marcha atrás. Me parece que voy a quitar otra vez lo de la niebla, ¿eh? No se ve nada, tío. ¿Y si no empiezo por aquí? Arriesgaremos marcado el suelo, ¿no? Vamos a empezar por aquí, va. Sí, porque. No sé, porque yo quiero dejarlo allí, pero claro, tendré que ir, volver, ir. Vale, sí. Tres pasadas, creo que ya tendré suficiente. Sí, es verdad. Vamos a bajarla. Que estoy por comprarla una vez acabe esta misión. Bueno, no, cuando tengamos que hacer otra carretera, vale, que tenía el volante girado y sale por donde le da la gana. Ahora, no, no, a ver, ahora, vale, tengo que girarla, ¿en serio? No, bueno, no es así, el camión entra por delante. Vale, va. Vamos a sacar el otro, ya lo he hecho bien, ya. Venga. Sacar la góndola. Ay, sí que se puede mover. Pues el rojo no me deja mover cuando se están levantando las rampas. Este sí, tío. Vale, aquí, que no moleste. Venga, paramos luces. Y voy a buscar corriendo el otro camino. A ver dónde estoy, que estoy más. Ahora, leches por ahí. Voy a buscar corriendo el otro camión. Creo que haremos una tirada. Voy a buscar el alquitrán, haremos una tirada. Y después ya lo dejamos para el próximo vídeo. Como he dicho, no quiero hacerlos muy largos. Ya me estoy pasando y todo. Pero es que si no, no hago contenido. ¿De dónde está aquí? Lo he comprado, ¿no? Este camión al final. No es alquilado, ¿no? No me acuerdo. A ver. Sí, es mío. El alquiler es. Sí, vale, es mío. Lo he comprado, vale, perfecto. Luces. Como no llevo carga, no se encienden los pilos. Ay, no, vamos a ir por el pueblo, va. Joder, es que parece que este no gire bien. Probar una cosa, vale, está el SIMRAS sin parado y es que se me calienta cuando tengo el SIMRAS enchufado, lo que es el aparato para que se mueva,
se me calienta más el motor este de derecho que el izquierdo. Y es porque tiene el apoyo, tiene el de derecho y claro, tiene que aguantar más. Porque si os fijáis, ¿veis? Si lo podéis ver, el izquierdo, que es este, yo sé que estoy al revés. El izquierdo no sufre porque no tiene el peso. Todo el peso se lo está llevando el derecho. El motor derecho. Y aunque no juegues y tienes el Motion Simulator que pone ahí, bueno, la caja para mover los motores, pues se calienta mucho el derecho. Tengo que mirar de equilibrarlo de manera que trabajen los dos por igual. Pero no lo veo. No, es que ya lo intenté una vez y casi la cago. Creo que con este camión me va a pasar lo mismo. Uy, este. Que con el camión chiquitito, el de grúa, el MAN. Que si corro mucho y giro como hago con el CAT, ahí en Estados Unidos, no va a hacer como el CAT, que se coge la curva bien, sino que voy a hacer un 360 de dos pares de narices. Voy a hacer drift todo el día. Me viaja y ya veréis. ¿Lo intento o no lo intento? Ahora pasaremos por la nave. Si hay coches, me espero. Si no, tiro adelante. Ya sabéis mi filosofía. Si hay coches, existe el semáforo. Si no hay coches, es un stop o un cero. Sobre todo de noche. Aunque ya me está dando por saco. Semáforo de las narices. Ahora. Joder, porque tengo la entrada de la nave aquí, porque si no ya os hubiese adelantado, ¿eh? Quita, anda. Hostia, la góndola se ha quedado así en el medio. Vale. No sé si es más rápido por aquí o por allí. Aquí solo he cogido un semáforo, ¿no? Y parece que aquí en este, cuando tú haces algo, una casa, una nave o algo, ya se queda en el juego. No es como el 15, que yo repetí dos o tres veces para diferentes cosas. Alquitrán, ¿dónde está el alquitrán? Nunca me acuerdo dónde está el alquitrán aquí en Europa. Ah, veis, yo me lo había pasado. Pues en el 15 podías hacer el mismo rebaje dos veces en el mismo sitio, tres o cuatro los que salían. Incluso podían ser diferentes y todo. Casas diferentes, bloques de pisos, primero una casa, después un bloque de pisos. Cogían el mismo siempre, casi siempre el mismo espacio para hacer cosas diferentes. Hay uno que es, por ejemplo, en el mismo sitio hice un parking para coches, subterráneo y bueno, un parking con, digamos, el parking subterráneo y también pisos hacia arriba y después hice un complejo de oficinas en el mismo sitio. Claro, quedas pensando, ¿qué ha pasado? Que no ha quedado bien el parking. Y aquí veo que no, aquí cuando construyes una cosa ya se queda. Eso está bien, eso me ha gustado. Vamos a cerrar las trompillas. Ponemos los pirulos, que ahora sí que vamos cargaetes. Vamos a salir. No, he cerrado las luces en vez de poner los pirulos ahora. Venga, ya ven estos de aquí. Ah, leches.
Y a probarlo otra vez por dentro y por la nave. ¿Puede ir directo a la puerta de mi casa o no? Bueno, tiro recto, a ver. Solo tendré que tirar un poco a la izquierda y ya está. Paso por la nave. Me cuelo este semáforo, a ver. Otra vez me han cobrado, me ha traspario. Al final, si paso de los 700.000, pago el préstamo, lo dejo ya pagado tú. Vale. Y otro no, de puerta más abajo. Sí, mira, ¿ves? Hacia allá. Tengo tres puertas. Falta de una, tengo tres. A ver si va a ser más rápido por aquí. No tengo que dar tanta vuelta. Aquí está el punto conflictivo. El semáforo este. Bueno, a esperar, se ha dicho. Ya sabéis que yo solo me lo cuelo si no hay nadie delante, es decir, como ahora. O es totalmente de noche y después sí que no hay nadie. Por las noches, a las tantas de la noche, hoy sí que hay peña, debe ser el fin de semana por lo que veo. Son las 1:30 y hay gente corriendo por las calles, ¿eh? No puede ser eso. Ya está durando demasiado este semáforo. Que si no me duermo, tengo que hacer ruido o algo. Ahora, tío, de verdad que se me estaban cerrando los ojos, ¿eh? No sé, tengo que esperar también allí con el otro. Hay una gasolinera. No, allí hay dos. Y aquí solo hay uno. No sé, quizás es más rápido por aquí, ¿eh? Y cuando no te encuentres el entorro. No quiero correr con este camión porque sé que es lo mismo que el otro man. Parece que no tenga peso en el culo. Está en verde, tío. Está en verde. Ahora está en ámbar. A ver si corro. ¿Qué hace? ¿No? Se lo ha cogido bien. Tira roto, ¿no? Mierda. Ah, te va para el otro, perfecto. Voy por el otro lado y así me quedo encarado y no tengo que girarlo. Ah, ¿veis lo que os digo? Que este camión a veces no va recto, o trompea o hace lo que le da la real gana, tío. Y eso que tenía la dirección al máximo, ¿eh? Hay que colocarla, no la he colocado. Ah, porque tenía la góndola, es verdad. Vale, voy a colocar. No, es igual, ya vacío. Ya que estoy, puedo colocarla llena. Vale. Si me da tiempo lo hago todo, que no creo que me cueste nada. Son dos camiones. Dos, como mucho, tres camiones de alquitrán. Creo. Medio y medio. Es decir, ahora me cogerá medio, después tengo que descargar el otro medio, ¿veis? Y cuando acabe, creo que tendré que ir a buscar otro.
Espero que con uno tenga suficiente. A ver, vamos a ver si tenemos suerte. Y con un camión tenemos de sobras. Vale. Vamos a colocarnos. Vamos, esto tendrá luces, ¿no? Sí. Luces de trabajo. ¿Tiene luces de trabajo esto? No. Es que siempre me toca alquitranar cuando es de noche, tío. ¿En serio? Ah, bueno, hasta puede salir el sol. Vamos a sacar esto, leches, que si no, no sé la distancia ahora. Mitad y mitad, vale. Entonces tendría que haber comenzado al revés. Porque me va a quedar así mirando hacia abajo. Esto sí que es una mierda, en serio, lo de la dirección con esta máquina. No te aclaras nunca, ¿eh? ¿Veis? Va al revés. Gira al revés esto. Para girar ahora para allá tengo que hacerlo así. Vale, aquí. Menos. Cogí demasiado leches. Me dejas un poquito. Bueno, es igual, va. Esto ya lo llenarán aquellos. Y voy a saco, ¿eh? Voy a saco expresamente porque quiero terminar ya. Estoy dejando demasiado espacios. Tengo que repasarlo todo, voy a venir. En serio, pues si voy rozando la raya, tío. Tengo que tocar el bordillo para ir bien. Se sube solo. A ver. Qué mal, qué mal, en serio, fatal. Voy a hacer la otra pared. Creo que sí que podía ser que tuviéramos bastante con una, con un camión. Sí, dejo esto terminado ya. Y me dan el otro cacho. A ver, y si queda, pues que quede. Toma el viento. Hoy no me voy a matar mucho, venga. Ah, vale, ya me pongo aquí, venga. Tengo que ponerlo como lo tengo. Es que estoy esperando, ya me ha llegado y hasta aquí en España el maldito ese pequeño que quiero hacerlo servir para esto. Mira de coño ese mando, lo voy a venir. Lo voy a poner aquí para adelante, para atrás, izquierda y derecha. En plan arcade, como dicen. Lo tengo que vaciar el otro cacho. Sí. Mira, aquí va a quedar bien, pero le faltará un cacho de aquí. Vale, voy a tener que vaciar, pero y con un camión me ha llegado, vale. Vale. Voy a vaciarlo y lo dejamos terminado, venga. Aún no hay. ¿Dónde estoy? Joder. Aún ha pasado una hora de vídeo, así que. Joder. Con el muñequito de las narices. A ver, tengo que pisar al titano, que no voy a tirar para atrás. Cinco por ciento, tío. Esos agujeritos que lo cojan los tíos esos que van con la pala detrás y lo llenen, va. Tienen que hacer algo también. Me va a sobrar hasta alquitrán. Ay, no.
Esto no era para vaciar. Yo creo que con eso ya tengo suficiente. Bueno, ya la vaciaré. Como la tengo que devolver, la vacío y la devuelvo. Cuando la devuelvo así en plan teletransporte es porque vienen a buscarla los de la casa, ¿eh? Que les corre prisa, pues se la lleven ellos tú. Si quieren que la devuelvan, que se espera que termine. Eso pasó ahí en la vida real, me pasó. Que vinieron a buscarme una máquina que aún no había acabado el trabajo, una máquina alquilada que no teníamos pequeña y tuvimos que alquilar. El volante estaba tan girado que. Esto es lo que no me gusta, voy a poner lo que vaya con las levas. Teníamos una giratoria pequeña alquilada porque no teníamos una tan pequeña. Y todavía no había acabado de hacer la calle, que era una calle muy estrecha, era peatonal, por decirlo de una manera, que ya estaba allí los de la. Ya está. Que ya estaban los de la empresa de alquiler reclamando la máquina. Cuando teníamos una semana no nos habían dado ni 4 días. Y yo se lo dije, digo, ah, pero me llamaron, me dijeron, la tienes que devolver. Digo, no, si a mí no me dais los 5 días, yo no voy a coger, voy a alquilar una góndola para traerla. Y si la queréis venir a buscarla vosotros. Digo, es que me dijiste 5 días y no la tenía ni 4. Oh, es que nos hace falta de un cliente, no sé qué. Digo, ¿qué pasa? Que yo no soy un cliente. Bueno, mi jefe, que yo no era el dueño. Y me dice, sí, pero es que este siempre los paga y tu jefe siempre le cuesta pagar. Y digo, coño, ese no es mi problema, es el problema tuyo con mi jefe, pero a mí no me dejes sin máquina. Uah, follones que tuve con esa gente. Sí, ya no sé, si yo la quería desactivada. ¿Qué tengo? Ah, compactar, vale. Esta ya la dejo aquí que no moleste. Sí, me la vinieron a buscar antes de tiempo y aparte querían que yo la bajara, bueno, que la empresa la bajara. Y digo, no, y tú buscarla, qué coño, y, me estáis puteando, tengo que buscarme otra. Bueno, mi jefe tiene que buscar otra. Bueno, eso lo dije, había que buscar otra y ya después, con lo bien que iba la Takeuchi esa, que era chiquitita y guapa, con culo cero. Culo cero significa que giraba alrededor de las cadenas y no salía de las cadenas. Y me entraba en todos los rincones. Y mi jefe solo encontró una giratoria de 12 toneladas, tío, una New Holland, que es que no sé ni cómo pude acabar el trabajo. No podía ni girar, tenía que recoger el brazo, girarlo. Buah, un follón que tuve. Y todo porque aquellos subnormales no me pudieron dejar 3 o 4 días más la otra. Venga, vamos a compactar esto, va. Ahora sí, ¿no? ¿Tengo que meter todo el compactador? ¿En serio? Joder. No, hay que meterlo todo. Madre que los parió, de verdad, ¿eh? Venga, ya hemos acabado la calle y hemos tardado menos. Bueno, me faltan 2 minutitos para hacer una hora de juego. A partir de ahora, si me acuerdo, pondré el crono. Porque de verdad que no quiero pasarme. Es que hago unos vídeos muy largos, tío. Largos de narices. Cuando los veo pienso, wow, ¿quién va a mirar esto, tío? Si ya les cuesta a la gente mirarlos cuando duran poco. Imagínate cuando dura mucho. Venga.
par de pasadas más y habremos terminado hasta el 22%. Va la puta dirección, de verdad, eh. A meternos dentro, que este es el que tiene el retrovisor chiquitín, este es el que va bien. Mira, tiene hasta los laterales y todo. Que ya lo sé, que se hace así, arriba abajo. Pero yo no tengo ganas de ir marcha atrás con esto, que esto no es de verdad. Esto cuesta más que coger uno de verdad. Ahora hago así y me pongo al otro lado. Como estamos al mismo nivel, se va a desactivar. Se va a desactivar, ¿veis? Activada, ¿no? Sí, leches. Además, solo me fijo ahí en el esto de amarillo y ya está, hombre. Está quedando bien. Mira el retrovisor que va bien para saber si te vas o no. Esto hay que hacer un montón de pasadas para que quede bien. Pero un montón de pasadas, ¿eh? No sé muy bien las pasadas que le hacen. Creo que ellos ya controlan, saben cuándo el alquitrán está. Los que hacen esto, ¿eh? Llevan tantos años que ya saben cuándo el alquitrán está bien, cuándo no hay que pasarle más. Y siempre hacen mitad y mitad. Es decir, medio rulo ya con lo compactado y medio rulo lo que no está compactado. Si no es lo que pasa, que quedan bultos. Queda aire dentro del alquitrán, porque el alquitrán está hecho con, ya lo sabéis, con petróleo. El petróleo también es plástico. Y para sacar bien las burbujas de aire hay que hacerlo así, mitad y mitad. Las tierras también había que hacerlo así, pero mucha gente pues va a un palmo de lo que ya está compactado, cuando eso ya no. Lo mejor para compactar siempre es mitad y mitad. Mitad compactado y mitad sin compactar. Así nunca te dejas nada y lo dejas todo bien. No se ha activado. Ahora sí. Tira para atrás, que quizás me dejó un cacho. Sentidos y ya habremos terminado, pasaremos del medio millón, supongo, y quizás hasta me compre la máquina de asfaltar para hacer la otra calle y hacer calles. Es decir, también hay trabajos de asfalto y de estripar, es decir, pasar la estripadora, pasar la zanjadora que le llaman. Y arreglar las calles, hostia, he hecho el mismo dos veces. No, he hecho bien, ¿no? Pasa que el otro parece más estrecho. Ah, porque este lo habré hecho más ancho. Está el 73. Ya sé que si hubiese hecho, no hubiese cogido la mitad como lo estoy haciendo, ya estaría. Ya lo sé, pero me gusta, ya sabéis que me gusta hacer las cosas como en la vida real. Que para eso es un simulador. Aunque no sea muy simulador, por eso. Digo yo que me ha defraudado mucho el tema de la excavación. Mucho, ¿eh? Me ha defraudado mucho el tema de la excavación.
alquitranar casi todo, echar hormigón casi todo, todo lo demás, todo, casi todo, te dejan un cachito. Pero cuando se trata de, mira, la grava también, una cosa que tiene que ver con la excavación, poca grava tengo que traer. Pero cuando se trata de hormigón, alquitrán y cosas así, casi todo, hay que hacerlo casi todo. Lo que no acabo de entender. Desactívate. Vale, la última pasada. Y ya habremos terminado. Ya lo sé, ¿por qué me lo repites? Cuatro, no voy a poder hacer el otro cacho. Quizás un poquito del otro cacho, pero todo no. 89, 90, 91. ¿Veis? Pero casi no me falta nada por hacer. Que he tenido que pasar el rulo casi toda la calle. Es que ya sé que me quejo mucho sobre el tema este, pero casi toda la calle alquitranada, casi toda la calle compactada. Pero cuando se trata de hacer agujero, aún la madre que los payos me dejan una mierda de nada, tío. Me pueden haber hecho como el 15. Te preguntaban si querías seguir. Ya me gustaba eso. Y 100. Vale. Vale, ya está. Vamos a hablar con la nena. ¿Dónde está? Ah, vale, ahí. No, vamos de guays, va. En plan chulito. Ahí. Venga. Hasta me voy a quitar hasta el casco y todo. No, que estoy en la obra. No vaya a ser que me llame la atención. Creo que hasta ahí ya lleva el casco. Que lo único que me puede caer aquí es una mierda pájaro, pero bueno, hay que llevarlo. ¿Es una nena o es un nene? Es un nene. Qué defraudado. Estoy defraudado, tío. Estoy cabreado. Tenía que haber salido la tía. Ah, yo no quiero ver la cara a este. Ah, que no podemos hablar. A ver ahora. ¿No? ¿Y ahora? ¿Qué tengo que estar morrándome? ¿Qué pasa? Tengo que poner primera persona para hablar. Ah, que hay que mantener el botón. Vale. Pues al final te voy a dar un beso y todo, ya verá. Leches está pasando que no puedo. El rulo. Joder, no me he dado cuenta de la barra. Me lo podéis haber dicho vosotros, ¿eh? Ya decía yo que pasaba algo. Que tengo que sacar el rulo, claro. No saco el rulo. No puedo hablar con el nene este. No os gusta más que hubiese sido la nena, pero bueno. Debe estar ocupada. Venga, otra máquina que dejaremos por aquí. Y ya a ver si podemos hacer el otro tramo de carretera. Ahora sí. Vale. Misión completada. Bueno, trabajo completado. Vale, vamos a mirar si está el otro. Y lo cogemos antes de salir del trabajos, trabajos, trabajos aquí. Es este. Lugar. Vale, aquí lo tenemos. No vamos a coger el nivel alto. Igual, vale, si sí, hay que he salido. Nivel alto, ahí excavación. Vale, se ve la máquina. Eso significa que si se ve la máquina no sale tonto polla este, el happy. Es porque hay excavación. Perfecto.
Ya tengo excavación, creo que ya voy a buscar la giratoria. A ver, lo primero. Eliminación de chorradas. Excavación, que es lo que me interesa a mí. Entrega de materiales, aquí ya empieza lo que no me gusta. Bueno, todo esto ya lo sabemos, pero hay excavación. Si sale la máquina, es que hay excavación. Vale, podemos ir a buscar la CAT. Esta y ya ponernos al lío. Vale, pues lo dejo aquí. Ay, que no lo he aceptado. Ay, pero ¿por qué salgo? Que no, a ver si me lo van a quitar. El trabajo este alto. 800 solo. A ver. No, no, lo quiero alto de leches. Alto y aceptar. Pues ya lo sabéis. En el próximo trabajo tenemos que hacer el otro tramo. Próximo vídeo. No trabajo. He dicho vídeo, he dicho trabajo. Joder, cómo estoy hoy. Vale. Venga, lo dejo aquí. Buen trabajo. Tenemos todas las máquinas aquí. Hostia, de mi camión. ¿Dónde me han dejado? A mí. No. A mí, ¿dónde lo han dejado? Allí. Me han quitado en medio. Porque he aceptado trabajo. Ahora tengo que ir a buscar al pequeño. O... He venido con el rojo, ¿no? ¡Ay! He venido con el azul. No tengo grúa. Bueno, sí, tengo grúa. ¿Qué leches? Cojo esta, tío. Voy a coger la grande. Vale, coger la grande y quitar eso. Pues coger el camión. El camión este. Con la góndola a la grande e ir a buscar la máquina. Vale. Pues venga, lo dejo aquí y hasta el próximo vídeo. Adiós y gracias por estar ahí.